chicas, bienvenidas una vez más a su canal. Me da muchísimo gusto tenerlas aquí. Por supuesto, si me están mirando de Facebook también, bienvenidas. Gracias, gracias por estar una vez más aquí en mis videos. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Todas van a estar apareciendo en cajita de información, en donde está el título. Por algún lado van a estar apareciendo, así que vayan a seguirme. Recuerden que tengo Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. O sea, yo tengo todo, yo ando en todos lados. Me falta Twitter. Sí lo tengo, pero casi no lo uso. Así que chicas, por allá las espero. Oigan, el día de hoy vamos a estar haciendo la reseña de una nueva base de maquillaje que salió al mercado y les estoy hablando de la marca de Too Faced de la línea de Born This Way. Pero chicas, ¿qué creen? En esta ocasión sacó una base de maquillaje totalmente para pieles grasas. ¡Oh! Yo no sé ustedes, pero aunque ahorita no tengo mi piel tan grasa, igual me sigo así como que... ay, emocionando cuando sacan ese tipo de bases. Y es que ustedes saben, chicas, cómo batallamos cuando tenemos nuestra piel grasa. Luego parecemos sartenes, dijera nena, y que les estrellen un huevo ahí y se va a hacer... ay, es horrible. Así que siempre estamos en la búsqueda de una base de maquillaje que nos dure. Recuerden que también, aunado a esto, depende muchísimo de la preparación de piel que ustedes tengan, pero ese ya es otro tema. ¡Ay, yo estoy lista y estoy muy emocionada! ¿Saben por qué? Porque si me siguen en mis redes sociales, saben que yo vengo utilizando más o menos desde febrero la base de maquillaje de esta misma marca, la de Too Faced Born This Way, pero esta es la base normalita, chicas. Esta base de maquillaje es para todo tipo de piel, especial para pieles secas, de verdad se la súper recomiendo. En este formato yo utilizo la tonalidad Warm Beige y me queda perfecta, chicas, perfecta. Pero en esta ocasión estuve pidiendo esta en Golden Beige porque cuando compré esta otra, decía yo, híjole, ¿me voy por la Warm Beige o me voy por la Golden? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, resulta que la Warm Beige, que es esta la que yo tengo, tiene un subtono neutral. Y ustedes saben, los subtonos amarillos, rosas. Yo soy amarilla, sin embargo, me fui por una neutral y me quedó perfecta. Esta que está aquí, que es la Golden Beige, esa tiene un subtono amarillo. Entonces, ahorita vamos a estar probando qué tal me queda una, qué tal me queda otra. Si quieren ver la reseña de esta base de maquillaje, chicas, ya se las tengo, les voy a dejar el link por algún ladito para que vayan a checarla porque de verdad es una base buenísima. Si quiero ver cuál es la diferencia, claro que tiene que haber diferencia entre textura, en cómo se va a aplicar. Entonces vamos a ver, chicas. Estas chicas las vende tanto Sephora como Ulta y déjenme les cuento cuáles son las características de esta base. Resulta que tiene un costo de $40. Yo pagué 40 más el tax, más el envío. Terminé pagando como $45, $46, algo por el estilo. Por el precio, obviamente, se considera una base de maquillaje de gama alta. Y la presentación se mira de esta manera. Déjenme, se las enseño. Se mira muy similar a la que es normal, solamente que esta la hicieron más altita. Yo dije, a lo mejor esta trae más cantidad, pero no, chicas. Ambas, miren, fíjense bien cómo se mira la diferencia. Ambas traen 30 mililitros, o sea, es la misma cantidad de producto, así que... es lo mismo, chicas, es lo mismo. Quiero que miren las dos bases juntas para que puedan notar un poco la diferencia entre los subtonos. Miren, este es un subtono neutral y vean cómo está siendo un subtono ya amarillo, un subtono cálido. Se nota increíblemente. Sin embargo, les digo que a mí la neutral sí me funcionó, sí me sirvió, pero quiero ver qué tal me queda esta. También, chicas, les cuento que la base de maquillaje cuenta con 35 tonalidades, lo cual me parece increíble. Porque digo, 35 tonalidades es un rango bastante amplio para poder encontrar nuestro tono perfecto. Tengo aquí mis anotaciones. Es libre de aceite, obviamente tiene que ser de esa manera, chicas, porque es para pieles grasa. Entonces, las pieles grasas tienen que buscar bases de maquillaje que no contengan nada, nada, nada de aceites. También dice que es a prueba de agua. Uy, a prueba de agua. Que dura 24 horas. ¿Será? ¿Será que la utilicemos por 24 horas? Tentador. Dice que no cambia de color y eso es algo que yo comprobé con esta base de maquillaje, chicas. No oxida para nada, al menos en mí y con la preparación de piel que yo me he hecho, no ha oxidado y eso a mí me encanta porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que vamos, no sé, a cualquier tienda de maquillaje, nos la probamos, nos queda perfecto, pero al tiempo ya estamos todas naranjas, todas más oscuras, o sea, la tonalidad cambia. También dice que es de consistencia liviana, lo cual a mí me parece perfecto. No me gustan las bases de maquillaje que son así súper
thick, dice el gabacho, que son muy muy gruesas, no me gusta porque se sienten muy pesadas en la piel. Además dice que contiene ácido hialurónico y agua de coco, lo cual nos va a servir para hidratar la piel y que así dure mate por mucho más tiempo. ¡Wow! Vamos a probarla, chicas. El empaque es exactamente el mismo, chicas. Se los vuelvo a enseñar para que tomen nota. Trae dispensador, lo cual a mí me fascina, me encanta. Así que voy a preparar mi piel. Lo primero que voy a hacer es aplicar una cremita, chicas. ¡Ah! Se me anda tirando la cosa aquí. Les voy a dejar todos los productos que voy a estar utilizando en este video, porque yo sé que ustedes lo quieren saber. Estoy utilizando esta cremita. Es la de Glam Glow. Es un hidratante que tiene cannabis, chicas. No, ¿tiene cannabis o tiene sativa? No sé qué. Ay, no, pues esa cosa verde. Esa ramita verde, please, que muchos de ustedes conocen. Nos aseguramos de que la piel esté bien hidratada, chicas. Todas mis chicas que tengan su piel grasa, por favor, hidrátense la piel, porque si no, de nada les sirve que utilicen una base de maquillaje carísima si ustedes no hacen un buen preparado de la piel. Voy a batir la base de maquillaje. Todas las bases de maquillaje se tienen que mezclar, así agitar, cada vez que ustedes las vayan a utilizar. Y voy a poner un poco aquí en mi mano. Bueno, ahí está, tres pompitas, chicas. Es bastante líquida, lo cual me gusta. Lo voy a estar aplicando con una esponjita. Y así es como se va mirando. Hasta ahorita sí resalta muchísimo el subtono amarillo que tiene la base de maquillaje, lo cual me gusta mucho, chicas. Yo estoy muy acostumbrada a utilizar bases de maquillaje que tengan subtono amarillo, ustedes lo saben, pero en esta ocasión, en febrero, quise probar algo que sea neutral para ver cómo le iba a mi piel, y sí me gusta, creo que sí puedo trabajar con él también, pero sin dudarlo, creo que el amarillo me llama más. Miren qué bonito se mira en mi piel. Se siente muy livianita, muy, muy, muy liviana, muy parecida a la otra versión de la Born This Way. Voy a poner un poco más aquí de este lado. Me cayó un poco en la mano. Ajá. Son tres pompitas, chicas. Puse tres pompitas de este lado y otras tres pompitas de este otro. Creo que ya con esto me va a alcanzar para toda la cara, para todo el rostro. Se aplica muy fácil, chicas. Muy, muy fácil. Y fíjense que estoy mirando que al aplicarla se sigue mirando como hidratante, pero ya se empieza a secar de este lado. Miren, de este lado todavía sigue bien, bien húmeda. Entonces quiere decir que no se seca al instante y eso también me gusta. No me gustan las bases de maquillaje que las aplicas y que las tienes que trabajar demasiado rápido porque si no, olvídate, se te queda ahí el parche de maquillaje. ¡Ay, no! Es horrible. Eso sucede con una base de maquillaje, la de la marca de Fenty Beauty, la de Rihanna. Muy buena base, pero chicas, la tienen que trabajar en turbo. O sea, apúrense porque si no, esa cosa se seca y queda bien, bien fea. Hasta ahorita me está gustando muchísimo, chicas, la base. Mucho, mucho. Miren, ahí está aplicada. Voy a dejar pasar los minutos para ver qué tanto tarda en secar. Y ahorita vuelvo. Plebes. Ya pasaron más o menos como 3 minutos y quiero que miren cómo es que se mira la base de maquillaje. Hasta ahorita lo que les puedo decir es que sí es mate, pero pudiéramos llamarla una base semi mate. No la estoy viendo sin brillo completamente. Si se fijan, en esta parte de aquí resalta un poquitito, también en esta partecita de acá. Vean, las partes altas del rostro sí como que se le mira un cierto brillo. En esta parte de aquí sí se mira completamente semi mate. No, es un mate muy lindo, es un mate bonito, no es un mate súper reseco que suelen tener las bases cuando recién salieron. Les estoy hablando de una Infalible, de una de Rihanna, por ejemplo. Esas bases son completamente mate, que te chupan todo el aceite de tu cara y de repente se te puede mirar hasta acartonada la piel. Pero esta es un mate que a mí en lo personal sí me gusta. Creo que sí, a este punto tenemos que sellar un poquito con algún polvo para lograr ese efecto completamente mate. Entonces déjenme poner un poco de corrector y ahorita vuelvo con ustedes. Chicas, ya apliqué un poco de corrector. Por supuesto, estuve utilizando el que ya ustedes me han visto utilizar muchísimas veces. Es el corrector también de la misma línea. Estoy utilizando el Golden Beige. Ahora, lo que sí voy, o sea, hasta ahorita se me ve increíble la base, chicas. La verdad, a mí me gusta muchísimo cómo se mira en cámara, cómo se mira aquí en el espejo. Pero sí voy a sellar
chillar un poquitito porque siento que sí, o sea, sí se necesita porque se sigue mirando un poquitito como luminosa. Acuérdense que lo que queremos es que sea mate. Voy a pasar un poco mi esponjita por encima tratando de borrar cualquier línea que se haya marcado. Voy a poner el polvo translúcido que ustedes utilicen, chicas, a golpecitos. Y miren cómo automáticamente ese brillo se borra. No voy a poner mucho, no voy a retacar mi cara de polvo, solamente una ligera capa para convertir así, ahora sí, completamente en mate esta base de maquillaje. Oigan, pero qué bien se mira, qué bonita se mira. Por supuesto, esto va a ser una prueba, chicas. Durante todo el día la voy a estar cargando, les voy a estar mostrando algunos clips que van a ser grabados con mi teléfono para que vayan viendo cómo se mira la base durante el día, cómo va evolucionando, qué tanto dura así mate. Mis chicas, y ya con toda la carita hecha, lo último que falta es, ¡ay, el desorden! Falta fijar este maquillaje. Voy a estar utilizando este fijador, el Stay Spray. Este es de la marca de Tarte. Ya saben que me gusta bañarme en él. Voy a esperar a que seque así solito. No me gusta echarle aire porque siento que lo evaporo y que no está, o sea, no estoy logrando lo que yo quiero. Entonces voy a dejar que absorba eso mi piel. Y por mientras les cuento que son las 10:17. Vean, son las 10:17 de la mañana, así que vamos a ver qué tal. Cada 3-4 horas voy a estar tratando de mostrarles cómo es que se mira la base de maquillaje para que ustedes vayan viendo la evolución de la misma y al final podamos dar opiniones pues más certeras, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sienten que sí va a funcionar? ¿Sienten que sí va a aguantar? ¡Uy! Qué bonito se mira mi labial, ¿verdad? Plebes, antes de irme, les hago una toma un poquito más cerca para que ustedes puedan ver cómo es que se mira la piel, cómo se mira la base. No tiene ningún filtro. Ustedes saben que en esta cosa de los videos es muy difícil ponerle filtro. A mí me parece que se mira increíblemente bien. Se mira mate completamente, pero la piel se sigue mirando sana. ¡Wow! Estoy muy emocionada de ver cómo va a ser la evolución. Chicas, me vine a acostar un ratito aquí porque, ya saben, el día de hoy me levanté bien temprano. Estoy como desde las 6 más o menos. Y me puse a grabar. Y a las... ¿A qué horas fue que empezamos esta prueba? Como a las 10:30, ¿verdad? Ahorita ya es la 1:30. Así que 10, 11, 12, 1. Ya van 3 horas desde que tengo la base. Como ven, me quité las pestañas postizas. Pero así es como se mira. Me está dando de frente la luz. Entonces, así es como se mira la base. Hasta ahorita se mira bastante bien. No he hecho gran cosa. Nada más me salí, cociné un ratito y metí de nuevo al estudio. Y ya es todo lo que he hecho. Así que en realidad no le hemos puesto a prueba. Pero pues igual les quería dar un update de cómo es que se miraba. Y les digo que estoy acostada porque, ay, de repente me empezó a dar así como unos calambres en las caderas. Me paniqué. Y es que he durado mucho tiempo sentada y ya como a estas alturas como que no aguanto mucho tiempo estar así sentada. Entonces me vine a acostar tantito para ver si se me quita. Pero no, ahí siguen, de repente me dan, se van, me dan. Miren cómo ahí me agarró un calambrito. Entonces no sé qué es eso. Pues aquí ando ya en la calle, déjenme les digo, son las 5:30 de la tarde y miren, oh my god, espérenme un momento. Y chicas, ahora sí, es que ahorita Oscar llegó con la comida y todo y es como que, agárrala por favor, y ya traigo todo chueco el molote. Oigan, pues ya me quité la pestaña, ya ahorita pues es más tarde, son las, ¿qué? 5:40. 5:40. Y les quiero decir que así va la base de maquillaje. Así es como se mira. Les quise hacer aquí el video para que, como me está dando la luz de día, así directo. Así es como se mira. Déjenme, lo miro aquí yo en el espejito para verme. La verdad es que la base, chicas, se mira bastante mate. No se mira un mate acartonado, como al principio les dije. No, no es un mate acartonado, pero sí es un mate muy, muy bonito. Sigo pensando lo mismo que al principio. Es un mate... ¿Quién viene ahí? Ay, ¿quién viene ahí? Es un mate bonito, les digo, al menos para mí, digo, acuérdense que hay de gustos a gustos, hay personas que les gusta que sea un mate súper seco así, no, a mí en lo particular no me gusta ese acabado, prefiero este, siento que la piel respira un poquito más, se mira bastante bien, chicas, no le he hecho ningún retoque.
Incluso me acosté y todo. Y miren, o sea, se mira bien. Pero eso sí, siento que a pesar de que en la cámara, digo, ahorita estoy grabando con el teléfono, pero en la cámara se miraba bastante bien el color, como que ahorita lo ando viendo medio blanquisco. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿O soy yo la que...? No sé, como que lo ando viendo un poquito blanquisco de esta parte de aquí. Pero en general se mira bastante bien. Oigan, y pasó un tremendo accidente. Resulta que yo, pues también fue culpa mía, pero más culpa de mi marido por andar de metiche. Resulta que yo dejé la base de maquillaje, la dejé arriba de una mesita. No la puse en mi mesa donde yo sé que no se pudiera haber caído. Pues la dejé arriba de una mesa y este señor se fue y se metió a mi cuarto, a mi estudio. Y de repente escucho tras. Pues el señor me quebró la base de maquillaje, plebes. Nuevecita, la acababa de estrenar con ustedes y me la quebró, se tiró toda, se chorreó toda, así que ya no tengo base de maquillaje. Esta es la primera y la última vez que la voy a usar, al menos ese botecito. Si me gusta, voy a tener que comprar otra si es que la quiero utilizar, pero ay, 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 este hombre, por andar de metichón. Plebes, buenas noches. Van a ser las 10 de la noche aquí. Estamos a unos minutos de que sean las 10 de la noche. Y ya estoy que ya quiero cama, plebes. Me siento tan cansada. Imagínense cómo me duele la espalda. La siento cansadísima, cansadísima, cansadísima. Duré muchísimo tiempo sentada y eso es mortal para mí. Ay, pero necesitaba hacer el final de este video. Necesitaba darles mis comentarios acerca de la base. Así que aquí estoy, chicas. Vean cómo se mira la base. No he puesto retoque, o sea, no he pasado... La voy a acercarla. Vean, aquí se me está partiendo un poquito, pero aquí no podemos como juzgarla tanto porque aquí hay corrector. Entonces vamos a juzgar toda esta parte de aquí, cómo se mira. La base se mira... Déjenme... Es que me estoy mirando aquí con el espejo para verme así como que todos los detalles. La base, chicas, la base es muy bonita. Tiene una cobertura muy, muy padre. No es una cobertura completa, eso sí. Tienen que poner quizá otra capa para que ustedes logren a lo mejor esa cobertura que quieren. Ahora, voy a empezar por los puntos, chicas, que decía. Uno es que era que no cambiaba de color. Y eso sí le tengo que dar su buen punto, porque sí, chicas, muy parecida a la otra base que es para todo tipo de piel, no cambia de color. O sea, el color que el tono que agarra cuando tú lo pones en tu piel es el mismo tono que a mí me perduró durante un montón de horas. O sea, imagínense, yo empecé esto a las 10:30, estamos que a 11 horas de utilizar la base. 11 horas ya son bastantes horas, chicas, y tomen en cuenta que yo no he retocado absolutamente nada y así es como se mira. El aspecto que dice que no cambia de color, al menos en mí, sí funcionó. La consistencia es liviana. Si ustedes son personas que les gusta una textura muy, muy líquida, creo que les va a encantar. Al ser tan líquida, se siente muy ligera en la piel, chicas. A pesar de que les da cierta cobertura, se siente muy, 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 muy ligera en la piel. Y eso es lo que debemos de buscar generalmente en todas las bases. Creo que ya a este punto ya no se está usando tanto la base esa gruesa, acartonada, que te deja la cara sin ningún rasgo, casi, casi. Entonces, a mí en lo particular, creo que me encanta muchísimo esta característica en particular. También decía que tenía ácido hialurónico y agua de coco. Y eso, chicas, lo que te da es hidratación en la piel. Y yo mi piel la siento súper hidratada, no la siento acartonada, no la siento como una máscara. Luego, luego las bases se sienten, a pesar de que es mate, a pesar de que es para una piel grasa, no la siento acartonada. Y eso, créanme que yo lo agradezco muchísimo. Vale $40, chicas, pero yo les puedo decir que después de 11 horas, puedo decir que es una base bastante buena, que a mí me aguantó bastante bien. Hoy no hizo tanta calor, pero de igual manera, a mí me aguantó bastante bien. Y no puse ningún primer que fuera matificante. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les dije al principio, yo no traigo mi cara tan grasa en este momento, la traigo entre normal y mixta. Si yo ponía un matificante, pues obviamente iba a ayudar a la base. Entonces, en esta ocasión dejé que mi cara segregara el aceite que iba a segregar para ver qué tanto podía aguantar la base. Y la base ha aguantado bastante bien, chicas. Vean cómo se mira. Este es el resultado de que de 11 horas me miró todo ya barrido, corrido y por todos lados. A mí en lo personal, chicas, me gustó muchísimo. Creo que aunque valga $40,
vale la pena. Me encantaría escuchar, bueno, no escuchar, sino más bien leerlas, ¿verdad? Me encantaría leer si alguna de ustedes con piel extremadamente grasa ya la probó para ver qué tal les fue. Porque a mí en lo particular, con una piel mixta, creo que me fue bastante bien. Creo que me gusta, creo que sí la puedo recomendar, aunque estoy pensando en si realmente dejaría la otra base. Porque la otra base, híjole, me gusta mucho cómo queda, aunque esta también, ¿eh? Pero lo único es la tonalidad, chicas. Creo que la otra base, la otra tonalidad que tengo, me gusta más que esta. Y está medio extraño porque esta que traigo tiene subtono amarillo y la otra es un subtono neutral. Entonces, me debería de gustar más el subtono amarillo, pero no sé, chicas. No sé, traigo un despapalle, pero por lo pronto lo único que les puedo decir es que la base hizo su trabajo, la base aguantó muchísimo, sigue teniendo cobertura, no se me corrió, no se me barrió, ahí está, queda súper bonita en la piel, se siente muy, muy suave, se siente muy ligera y nada, ustedes mismas juzguen cómo se mira la base, ustedes cómo la miran a través de esa pantalla, ¿les gustó o no les gustó? Recuerden que les voy a estar dejando todos los links aquí abajito por si quieren checarla, chequenla, ahí están los tonos y vienen y me cuentan qué tal les pareció. Mis chicas, les mando un beso y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.